Ahora sí, Luciano, para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva, sensaciones del 0-1, ¿qué podés decir? ¿Bajaron el rendimiento respecto a los últimos partidos? No, más que todo es, bueno, amargura porque se corta una racha linda que veníamos teniendo. Yo creo que, por un lado, bueno, hay que ver el lado positivo. Fue contra un rival que, bueno, no supo en qué estaba bastante tiempo en el partido. Hay que ser consciente de que, bueno, esto nos hace bajar los pies a la tierra y que no conseguimos nada todavía. Hay que seguir con la cabeza alta, entrenar semana a semana como lo venimos haciendo. No es bajar la cabeza ni nada para nada, sino que, bueno, nos damos cuenta de que todavía no se ganó nada, que queda mucha fecha, que esto es una derrota, que bueno, que como te digo, hay que ver el lado positivo de que no ganamos nada, de que no conseguimos nada, y que bueno, que ahora el sábado tenemos revancha, gracias a Dios, y bueno, vamos a tener que buscar los 3 puntos contra el Instituto. Lucho, ¿pensás que fue justo el resultado? ¿Que Parque hizo mejor un poco las cosas que Atlético? El resultado es un partido muy distinto, se dan circunstancias distintas. El partido, esos partidos que el que la mete gana, bueno, ellos hicieron un partido cerradísimo en todo momento. Bueno, y la que tuvieron que embocar, la embocaron. Tuvimos nosotros varias oportunidades. Después el arbitraje, claramente, muy, muy imparcial hacia nosotros, muy tiró mucho la cancha hacia Parque, no agrega 2 minutos del suplementario cuando se había hablado muchos problemas, hacía mucho tiempo los jugadores de ellos. Son cosas que siempre nos pasan, somos de Carlos Paz, siempre nos van a tirar para abajo, más que veníamos con una buena racha. Eso quieren hacer, todo, quieren dejar a los equipos del interior afuera, pero bueno, eso nos tiene que mentalizar de que nos quieren tirar abajo y nos tiene que dar el doble de fuerza para salir a ganar todos los partidos. Ahora ya para lo que viene, imagino que pensar que bueno, no pasó nada y que ahora duele por ahí perder en la racha, pero ahora hay que levantar la cabeza para el instituto. Obviamente, es como decimos, como lo dice Adrián en la semana, cuando se pierde es más fácil corregir los errores. Siempre hay que buscar el lado positivo. Ahora sabemos los errores que tuvimos, lo vamos a trabajar en la semana para no cometerlo contra el instituto y bueno, y volver a la senda de la victoria para seguir ahí arriba y bueno, y soñar con lo que todos queremos. Pero bueno, el primer sueño es el sábado y traernos los 3 puntos o quedarnos con los 3 puntos contra el instituto. Gracias, Lucho. Gracias a usted.